¿Qué tal? Buenos días, Soriana, David, ¿cómo les va? Así es, estamos trabajando en la Embajada de Uruguay porque en el país oriental se está modificando la situación con respecto al coronavirus. De hecho, hace algunos días estaba completamente liberado, ¿no? El uso de barbijo era opcional, por ejemplo, en el transporte público, también en los espacios cerrados. Corría cuenta directamente de las personas si querían usarlos o no. Bueno, en los últimos días esto se ha modificado rotundamente, a punto que ya es obligatorio nuevamente en el transporte público el uso de tapabocas y también en los espacios cerrados. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque ayer se conoció un nuevo reporte con respecto a los casos de coronavirus, reportes que son semanales y donde hay un incremento con respecto a la cantidad de muertes. La semana pasada se hablaba de 24 muertes y ahora en el último reporte, que es del 5 al 11 de junio, habla de 28 casos de personas fallecidas. Lo que sí ha bajado un poco es la cantidad de casos activos. Hablábamos la semana anterior de aproximadamente 9.184 casos nuevos. Bueno, en la última semana hubo 8.916 casos nuevos. ¿Qué pasa? Los contagios disminuyen, pero la cantidad de fallecidos está subiendo. Entonces hay un poco de preocupación con respecto a esto y por eso es que se han tomado estas medidas preventivas, ¿no?, a nivel sanitario para tratar de poder combatir el coronavirus. ¿Qué dicen los expertos? Se está hablando de una tercera ola. Algunos piensan que ya se está atravesando, otros que todavía no ingresó, pese al tiempo, ¿no?, que llevamos ya con respecto a la pandemia, pero hasta el momento hay diferentes tipos de posturas. No hay un consenso claro de la tercera ola, pero sí hay que estar atentos a la cantidad de fallecimientos que está subiendo. Hernán, no te quiero poner en el compromiso porque la información no está, al menos, disponible para todos, pero estaba chequeando 28 muertes en las últimas semanas, 8.214 casos activos, pero no estoy viendo el porcentaje de vacunados que tiene justamente Uruguay, que no es un dato menor a esta altura, ¿no?, teniendo en cuenta que el coronavirus se ha podido de alguna manera controlar por la cantidad de vacunados. ¿Tenés idea, tenés a mano el dato o no? No, la cantidad no la tenemos por lo menos ahora a disposición, David, de vacunados. Sí les puedo decir, por lo menos de manera preliminar, es que es mayor el porcentaje de vacunados con respecto a la Argentina, con respecto a la tercera y cuarta dosis. Eso sí, bien, hay una modificación sustancial. Bien. Fantástico, Hernán, volvemos a vos en cualquier momento. A propósito, dato no menor, teniendo en cuenta que estamos muy cerca, ¿no?, de Uruguay, ¿no? Sí, por supuesto, hay que estar muy atentos porque hay un tránsito constante de argentinos hacia Uruguay y Uruguay también hacia nuestro país, por eso hay que estar alerta también a esto, ¿no?